al estar realizando su actividad al aire libre. El pasado 6 de junio murió el primero y el 12 de junio murieron los otros dos. Además, las escuelas han tenido que suspender actividades al aire libre o regresar a los niños y adolescentes a sus hogares, ya que carecen de clima artificial para que los alumnos se concentren en las aulas, mientras algunas instituciones que sí cuentan con aires acondicionados han sufrido desperfectos en sus instalaciones al explotar la subestación eléctrica por sobrecarga. Por otra parte, usuarios de Culiacán, principalmente las colonias República Mexicana, Toledo, Las Coloradas, entre otras, han realizado manifestaciones contra los altos cobros con los recibos de luz en la mano, que muestran a deudas de hasta 5,000 pesos en hogares que no cuentan con aire acondicionado. También se ha hecho constar el incremento a los 1,000 pesos de recibos que antes llegaban en un promedio de 400 pesos. De igual modo, ha habido quejas de los pobladores de Rivas Solano, Guasave, porque no saben si pagar el recibo o comer, ya que antes pagaban 300 pesos trimestrales y hoy les llegó el recibo de 5,500 pesos, siendo